Hello, good evening. Hello. Hi, good evening. Evening. Good evening, Andrea. Good evening, Kirna. Welcome, welcome to the class. Hello. Hello, honey. Hi. Welcome, Karen. Good evening. Welcome to the class. Veo una persona aquí que me parece como Carlo. Santana. Hi, good morning, good evening, Mr. Sayas. Miss Sayas. I'm driving right now. I can't turn on my video camera. Okay. I'm very late because traffic jam in Troncal del Norte. Okay, okay, okay. You're in a traffic jam. Okay, I understand. Yeah. So keep on driving, sigue manejando, no voy a chocar ahí, ¿verdad? Y digan, muere tú, no puedo dar clase de inglés, tiene accidente por clase de inglés, no quiero eso, no quiero eso, I don't want that, no, 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 no. Ok, bueno, pues estamos ahí. Va a aparecer en código 21, al regresar. Ya, ya ven cómo son de amarillistas ellos, no, 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 no. Hey, Dev, hey, Dev. No, 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 no. Mejor no. No, no, no. Quien en vida fue. Además, la teacher le estaba pasando lista en ese momento. Ya me va a echar la culpa a mí. No, no, no. Y yo y aquí en mi casa, tranquila, sin andar manejando en la calle. Oh my God, no. Ok. Ellen, thank you. Gracias por informarme. Thank you very much. Vamos a ver cuando ya sé. Annie. No sé si tiene algo que ver ahí en el sistema, pero siempre se me bloquea la cama, no es que por eso pierda asistencia. Fíjese que al inicio me apareció su cámara. Ajá, hoy otra vez ya se bloqueó. Pero no sé si es que se le está bloqueando desde su máquina, porque fíjese que a los demás no les dice, vamos a ver. Mire ahí, dele clic, si le apareció un mensaje. Sí. Vamos a ver. Y está en compu o teléfono. Computadora. Uh-huh. No me será que un mensaje, pero me lo cerró. Dice, uh-huh. Vamos a ver cerrar programa. Está como bloqueado. Quiero ver ahora. Si le da a cerrar programa, se va a salir de la clase. Sí, no me deja habilitar la cámara hoy. Mire, algunas computadoras traen una cosa que es como para bloquear la camarita, está en los F, ahí en las partes, ahí ahorita está, ya está, ahorita la veo, oh, y ahora ya no. Ajá, es que se activa y se desactiva. Bien mágico fue, de repente, pum. Ajá, yo le digo para que no me baje la asistencia. No, 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 no. Para no, que me reproche. A ver, es que el problema es que sin justificación está la cámara apagada, pues sí se entiende, ¿verdad? Pero se le pide solventarlo, ¿verdad? De lo contrario, no, no hay problema, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya me acaban de decir dos personas que la tienen apagada porque están manejando y eso se entiende, ¿verdad? Ya les dije, no quiero salir ahí en código 21, como decía la compañera. No, we don't wanna be there. No, 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 no. Para nada. Ok, pero está bien, Hani, no se preocupe. Nada más intente tal vez con alguien ahí que pueda ayudarle y le solventa. Tenemos un bebé ahí, de la nada apareció un bebé. Vi un bebé así que apareció por una cámara volando. Es mi nena. Ah, ok, ok, una baby, una baby, una baby. Sí. Ya tenemos nuevo estudiante, dije yo, qué prodigio. Muy chiquita. Qué prodigio, dije. Ok, good. Bueno, ya esperamos un momentito, ya es, it's gonna be 8:05, that's 8:05, so I'm gonna, wait a second, what is this? Uy, un correo del banco, dije, ya me están cobrando. No, wait a second, what is this? Principiante módulo 1, this is you, okay. Let me see. Asistencia, attendance. Homie. Okay. Ya al finalizar la clase voy a revisar sus primeras notas y les voy a mandar a INSAFORP, así que yo esperaría que estemos ahí solvente con la primera semana, ¿verdad?
please. Ah, se me desactivó mi cámara también. There we go. Okay. Let me see. Okay, good. Now let's go. Tengo poca población hoy, es que es viernes. It's Friday. Okay. Okay. Ya entiendo por qué. Y como ya cayó pago, ¿verdad? Esta semana cayó pago. Okay, bueno. Ojalá no estemos faltando tanto porque ya saben, esto es una beca. Okay, let's go. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Good evening, present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Okay. Dayana Michelle Cruz Portillo. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Good evening, present. Excellent. Hani Marisol Navarro Morales. Good evening, present. Okay. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Good evening, present. José Miguel Catalán Alfaro. Karen Margot Aguilar Guzmán. Good evening, I'm here. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, I'm here. Okay. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Marlene Arely Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening. Present. Okay. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Ya me preocupé. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Ok. Bueno, yo esperaría que sea porque ni modo, ahora tenían que faltar, pero no ningún motivo de que porque, ay no, la teacher, verdad, qué aburrido. O tampoco porque sea, es que es viernes y hubo pago, entonces cada vez que sea pago y viernes vamos a faltar a clases. I hope not, esperaría de verdad que no, porque la beca, recuerden que es importante su asistencia, ¿verdad? Y recursos humanos, bueno, en realidad el seguimiento de los estudiantes siempre se está comunicando con recursos humanos de sus empresas, aunque creo que aquí tengo a alguien de recursos humanos también. Y esa constante comunicación hace que, pues, estén ahí diciendo, mire, tal persona no se conecta, tal persona, pues, como que no está ahí. Y that's a problem, ese sí es un problemita. Porque las becas se pueden suspender y no queremos eso, ya que ustedes son un grupo cerrado, ¿verdad? ¿Marta quiere la palabra? Sí es. Teacher, no sé si estas personas que están haciendo falta van camino hacia Copa. Comento esto porque yo, bueno, hace, ¿qué? 3 minutos vine y ya me conecté. Porque me tocó el tráfico. Hay un accidente en el redondel que es para llegar a Copa. Entonces, hay una trabazón desde la universidad y no hay alternativa. Tuve que dar un giro completo para poder llegar. Es más, tuve que dejar el carro en otro lado y venirme caminando y mi esposo me fue a rescatar para mover el carro. Está horrible ahorita. Entonces, no sé si la persona, si Mónica es de Porapopa, licenciada Hani o alguien que conozca. Así por eso es que Carlos creo que está en la trabazón también porque no hay paso, está horrible. Jeff, Mónica es de Popa. Ahí está, ella no se va a poder conectar. Okay. No sé si Mario de Apopa o alguien más, pero sí las personas. Mario salió tarde de oficina también. Ah, ok. Que si la gente ahorita que salimos después de las 6:30 en adelante. Ya les agarró el tráfico. Sí, que pasamos por la universidad y que van hacia la Troncal del Norte, a todo lo que es Apopa. Ahí sí, a mí me costó venir que solo medio toqué pasar por la universidad.
Okay. Bueno, gracias por dejármelo saber. Thank you very much. Para que sí, porque igual, no sé si ya les pasó, si un día no se conectan, le llaman. El siguiente día le llaman y dicen que sí, cuál fue la situación, y pues ya estamos, pues, conocedores del tema. Igual, si no se pueden conectar, digamos, en el primer bloque, y eso que lo sepan sus compañeros más adelante, y a las 9 ya se pudo conectar, pues conéctese, porque son la mitad de la clase que le cuenta, ¿verdad? Y recuerde que aquí no solo es por estar a tiempo, sino que también los minutos. Y ya tener 20 minutos más, aunque solo 20 minutos me conecté, y ya que voy a entrar a hacer, pues a eso, a los minutos, ¿verdad? Entonces siempre tener en cuenta eso. Y ya, yeah, bueno, siempre infórmeme cosas así, porque es bueno saberlo. Porque yo aquí en Usulután, perdida de cualquier cosa que llegue a pasar allá, ¿verdad? La vez pasada parecía que era Venecia, allá en San Salvador, que se inundó todo. Y yo aquí tranquila en mi casa, como no entiendo qué está pasando. Y todos los estudiantes ahí flotando, nadando, y yo ni enterada. Así que, bueno, gracias por dejármelo saber. Thank you. Ok. Yesterday, we started practicing pronunciation. Y yo les dije, la próxima clase vamos a ir con pronunciation y, en un segundo, vamos a ver si ya practicaron the tongue twister. That's what I told you. Yo les dije, ok, let me see. La fecha del día de hoy. Ayer les expliqué cómo se escribía la fecha. Si hoy es Friday, ¿verdad? Hoy es Friday day. Después el mes, ya cambió mes. ¿En qué mes estamos? July. July, el mes más bonito del año. ¿Y la fecha es? First. Entonces las dos últimas letras del uno van a ser? ST. ST. Good job. No, se andan con todo, con todo. Of course you are. Miren, entonces lo que veíamos ayer es the topic. Friday, always capital letter. Miren, esto es muy importante que lo sepan. Siempre tienen que ser mayúsculas. La F, perdón, la primera letra del day of the week y la primera letra del month of the year. Entonces tenemos Friday, July 1st, 2022. Okay, Friday, July 1st, 2022. Este es ST porque es first. Okay. Siempre, siempre escribamos capital letter. Capital letter significa mayúscula. Capital letter at the beginning of the day of the week and at the beginning of the month is capital letter. 2022. Again, Friday, July 1st, 2022. Okay, perfect. Now let's go for it. Ya sé que estuvieron practicando, que han andado ahí, ¿verdad? Trabajando y diciendo ice cream, you scream, we'll scream for ice cream, ice cream, you scream, we'll scream for ice cream, ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Incluso sometimes para mí es difícil decirlo porque eso aquí siento ice cream, you scream, we'll scream for ice cream, ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Y es que el inglés es un poco así, ice cream, like the mouth is different, la boca se mueve diferente. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ya estoy mejorando mi inglés, ¿y ustedes qué tal? ¿Lo están practicando desde su casa o solo yo? I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, yo veo las bocas aquí, si se están moviendo y a ustedes si solo le están haciendo. Ajá. I scream, ¿a quién le beneficia? A ustedes. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Después de decirlo un buen rato, duele el labio acá y un poco like la lengua, así como it's por eso, es práctica, parece mentira, pero es como ir al gimnasio, boom, right? Like we are in the gym
Estamos practicando, estamos moviendo los músculos que necesitamos en la boca para hablar en inglés, to speak in English, que son muy diferentes a los que ocupamos en español. Y esos ya están tan desarrollados que a usted ya ni le duele cuando están hablando. You can be speaking like very fast. Okay. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Recuerden que las pronunciaciones que yo estoy resaltando acá es que al inicio la S y luego cream, okay, que la R no se desenvuelve así. Cream, no, cream, cream. You scream. We all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Like that. Bueno, so we're gonna practice. Voy a mandarles a que practiquemos un ratito. We're gonna practice a little bit. Honey, ya funcionó la cámara. Good job. Excellent. Excellent. Bien, bien, bien ahí. Okay, so we're gonna go to the breakout rooms to practice, pero el reto va a ser ese. Primero, digámoslo una vez cada persona. Once. Once significa una vez en inglés. English, English. Ya no hablo bien, ya. El cerebro ya es viernes y mañana a trabajar, pero bueno. English. Once, y para que veamos la pronunciación de cada quien. Quienes tengan un poquito más de conocimiento, tal vez ayudemos. Let's help each other. Ayudémonos los unos a otros, las unas a otras. Y después vamos a decirlo 5 veces seguidas cada persona para que vayamos practicando esto de aquí. Scream, you scream. Y si hay correcciones, ayudémonos entre classmates. Mira, aquí dijo usted scream y recuerda que la teacher dijo scream, right? O dijo scream, cream, cream y se escucha muy fuerte, ¿verdad? Cream, solo es cream, cream, y ahí va. O a veces mucha gente se confunde y aquí dice ice cream, you ice cream, y nada que ver, ¿verdad? Es ice cream, you scream. Entonces vamos a ir corrigiendo esas cosas. Cada día vamos a hacer prácticas de pronunciación. Every day we're going to do pronunciation practices, ¿ok? Y vamos a empezar con este el día de hoy. Let me see. Let's go. Ahí está. Stephanie, Karen, did you get the invites? ¿Les llegó la invitación? Karen. Teacher, no me puedo conectar en ninguna sala. Okay, ahorita. Ahí está. Thank you.
Hello, Jamie. Hello. Sus classmates ahorita están practicando en los breakout rooms, ¿ok? La voy a enviar ahí para que practiquemos un ratito. Ahí está. Hello. Hello. Hola, hola. Se desconectó de la sala. Sí, es que ya me quedé sin carga. Ya llegué a casa. Ah, solo okay. Guardo el carro y me enciendo la computadora. Ok, perfecto. Porque okay. No poca carga. Le okay, espero, ok. Gracias. Okay.
Hello. Tiene que activar el audio, Mario. Ok, ahora sí. Están practicando los classmates en una break room. Lo voy a mandar ahí, ok. Lo que practicamos ayer al final. No la escucho. Acabo de venir del trabajo. Por eso. Ah, ok. Me imaginé, me contaron ahí que salió tarde de bodega, dicen. Sí. Ok, perfecto. Está bien. Ok, ahí lo envío. Gracias.
Ice cream juice for ice cream. Oh, ya nos van a sacar. Ice cream juice cream. We all scream for ice cream. ¿Cuántas llevo? Tres. Ice cream juice cream. We all scream for ice cream. Ice cream juice cream. We all scream for ice cream. Los cuatro al mismo tiempo. No solo reímos, se va a escuchar. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream. With all screen or ice cream, you scream. With all screen or ice cream, you scream. With all screen for ice cream, you scream. With all screen for ice cream, you scream. With all screen for ice cream. Vaya cipota. Jenny, le toca. Solo la pronunciación de la R un poquito más suave, ¿verdad? Cream. Ice cream. 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 Ice cream. Cream. You scream. You scream. Cream. 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 Ice cream. Ice cream. Elijan el de arriba. Solo la palabra scream. Vamos, Elijan, usted puede. Come on. Solo scream. Solo scream. Solo la palabra de arriba, que está grandota. Scream. Vamos, Lijani. Se desconectó. Sí, tiene problemas de conexión. Veamos. Okay, ahora Jacqueline nuevamente. Ahora toda Jacqueline, completa. No me aparece otra vez la pantalla, espérenme, voy a ver el captura. Ya va, ahorita. Ellie, welcome to the class. Good evening. Good evening, Ellie. Sus classmates están practicando ahorita el tongue twister de ayer. La voy a mandar a una sala, ¿ok? Ok, thanks. Uh-huh.
Honey, ¿problemas con conexión? Sí, teacher, ya volvió otra vez a la conexión. Ah, ok. Ahorita vienen sus classmates, de todas formas. Me sacó de su sala. Sí. Es que ya les mandé a llamar. Ah, ok, pero que las demás, bueno, no vi cuando llegó el mensaje entonces. Sí, porque los demás creo que se quedaron un ratito más, pero ya vienen en 3 segundos. Lo va a sacar a todos. Ahí está. Hello. Bueno. Comentarios, comments about it. La pronunciación de la R nos está costando, ¿verdad? Scream, you say scream, es scream, scream, like that, scream. Let me show you, and this is something that you have to do. Esto es algo que tienen que practicar. Wait a second. Porque yes, it's a little bit difficult. Volver de esa R de nosotros de como crema, pero no es lo mismo crema, porque en inglés lo diríamos como crema. ¿Se han fijado cuando las personas de Estados Unidos vienen acá y quieren intentar hablar el español y hablan así como pedazo un poquito, por favor, de... O sea, va a sonar raro, pero cuando intenten hablar inglés, intenten imitarlos a ellos cuando hablan español y van a ver qué bonito les sale. Porque, o sea, es curioso. Es como, ¿me regalas un poco de agua, por favor? Si yo digo, can you give me some water, please? Así me escucho como ellos escuchan cuando hablan español. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Can you get me some water, please? Ajá. Entonces, voy a hacerlo con el acento imitándolos a ellos. Can you get me some water, please? You see? Si los estoy imitando, es como que ahí va ese acento. It's there, somewhere there. Pero bueno, quiero mostrarles la pronunciación de scream. 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 Slow. Scream. And you hear? Ella no dice scream, right? Aquí no hay una E. Es scream. Parte de ese sonidito. Scream. 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 Like that. Scream. Y esto es con americano. Dice, miren, podemos ponerlo en británico, ve. Seguramente va a sonar diferente. Let's see. Qué curioso. Scream. No, son igual. Scream. Sí, son igual. Ya van a ver cuál sí es diferente. Muy, very different. Water. You see, británico. Americano, water. Look, solo desde ahí cambia. You see? Desde la escritura, la fonética. Listen, este es inglés americano. Water. 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 It's very different. That's water. What I say. ¿Cómo? That's what I say. Water. Water. Yeah, that's how they say it. Like exactly water. Like you tell me. Water. Water. Otra meaning que es muy similar. Matter. Matter. You see. Matter. Matter. But in británico. Matter. 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 It doesn't matter. And they speak like that. They speak very differently. No sabía que se podían esto. But yeah.
Pero we are learning English from the United States. Nosotros estamos aprendiendo el de United States. ¿Por qué? Curiosamente, como el español de España, ¿verdad? Él fue el primer español, luego ellos conquistaron y aprendimos nosotros a hablar español, pero siempre se nos quedaron palabras arraigadas como bacal, pila, no sé. Si usted quisiera pedir un guacal en otro país, ¿cómo pediría? ¿Verdad? A la cara que hizo Karen, como... ¿Recipiente? Un recipiente, ¿verdad? Ok, sería lo más adecuado. Yo cuando estuve viviendo mi año de intercambio en Estados Unidos, vivía con personas de México, Colombia, España, Argentina, Chile, y de España, pero Barcelona, que es un poco diferente, como hablan catalán. El punto es que yo les dije, ¿me pasan un guacal? Y todos me vuelven a ver como, ¿qué? Y yo, algo para sacar agua de la pila, y me vuelven a ver, ¿de dónde? Y yo, teníamos que hablar en inglés para entendernos, porque a veces el español es muy distinto de país a país, así que así es el inglés, it's the same thing. De país a país y de estado a estado. It's very, very different. I don't know why, pero cada persona así como con su origen, lenguaje de origen, como que le cambió el sentido y it's very different. Por eso es que cada persona que habla se nota de qué país es, right? Just like that. Okay, now, we're gonna continue. But before we continue, because I have some conversations for you today, vamos a hacer unas prácticas de conversations y vamos a hacer una práctica de vocabulary, del vocabulario que vimos la primera clase. O no, no fue la primera, I think it was the second. ¿Se acuerdan de truck driver, secretary, floor manager, supervisor, and things like that? So vamos a ver un poquito de eso today. Wait a second. No me cargo. Bueno, anyways. So son las 8:50. So voy a ir con la asistencia. I'm going to go with the second attendance. Y ya me puse contenta porque hay más población. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Dayana Michelle Cruz Portillo. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. I'm here. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jamie's not here. Present. Oh, yeah. Okay. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro. Karen Margot Aguilar Guzmán. I'm here. Kirna Leticia Moya Mengíbar. I'm here. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Hey. Carlos no estaba cuando pasó asistencia. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Aquí okay. Soy ya. Ok, perfect. Bueno. ¿Se fijaron cómo alguien de corporativo acaba de entrar para lo de la asistencia? Yes. Entonces, yes. Es bien importante eso del attendance. Porque así, miren, esto queda grabado. De paso, alguien viene a supervisar. Yo creo que a ellos les piden captura de pantalla a los supervisores.
yo lo paso en asistencia tres veces. Los minutos se cuentan de Zoom. O sea, hay un reporte de Zoom que dice cuántas veces entró, a qué hora se salió, cuántas veces se cambió nombre, si entró con nombre completo, si no. Es una cosa, it's a crazy, crazy thing. Pero Mario, una pregunta. Dígame. Pero, por ejemplo, a mí me pasó antier, creo, que tenía problemas con el internet porque había estado lloviendo. Entonces, de repente, o sea, me sacaba y de ahí me volví a conectar. Y me sacaba y me volví a conectar. Entonces, ¿eso cómo lo toma Zoom? Lo toma como salidas y entradas y solo le hace una suma de minutos. Uh-huh. Bueno, en realidad Zoom no hace la suma de minutos, sino que la compañera que hace el reporte tiene que hacer un cuadro donde ustedes aparecen varias veces y solo ponen su nombre y después hace una suma. Ahí se ven, pero sí se cuentan. Sí, es cierto, y quiero compartir, ahí me pasaron el reporte, y la mayoría tiene minutos menores, yo se los iba a compartir durante el día, por eso que, ahí si usted ve, teacher, pero le está preguntando si no iba a tener problemas por la cámara, porque en realidad sí cuentan la cámara, o cuando uno se sale, porque varios tienen menos de 100 en los minutos, ahí van contando. Correcto. Ahí les invito a que los que puedan poner la cámara, que la pongan, porque sí les están contando. Y nos comparte el detalle, Eli, cuando pueda, porque a mí sí me interesa por algunos de mis personales que están acá, por mí también, porque que recuerden, no he tenido falla en la cámara, pero al menos tal vez yo no me di cuenta para mejorar en ese aspecto. Sí, mañana se lo voy a compartir porque sí, parece mentira, tal vez no le podemos dar importancia, pero sí, yo estuve viendo los minutos de cada uno y en realidad sí es bien importante porque veo que están pasando una auditoría de minutos. Uh-huh. Okay, muchas gracias. Exactly. Mire, si yo no les puedo compartir porque nosotros un docente lo hizo una vez y él dijeron que no hay que compartir la pantalla del registro, ¿verdad? Aquí en Zoom. Pero incluso hay, por ejemplo, una persona no se conectó un día, digamos el lunes 27 aparece aquí. Entonces el gestor le llamó por teléfono a ustedes que no se habían conectado, ¿verdad? Quien no se conectó sabe que le mandaron un mensaje de WhatsApp o le llamaron. Y aquí dice, hasta nos anexan la captura y el mensaje que se les mandó. Buenas tardes y lo que usted le respondió. Que me parece Mario Martínez. Buenas tardes, Fabiola. Le quería informar que esta semana y la otra, ¿verdad? Algo así. Fue, vaya, aquí está. Está todo el reporte, todo bien fiscalizado. It's there. Está bien ahí. Entonces, es una cosa y no es que nosotros querramos ser como llevarnos las de exigentes, pues nosotros ser exigentes, pero INSAFORP es así. INSAFORP es muy delicado en sus cosas, porque son becas. Entonces ellos quieren saber de que de verdad esas becas se están aprovechando y no se están desperdiciando. Por eso sí, por eso es que la compañera decía lo de la cámara. Si la cámara se apaga, INSAFORP se puede meter una auditoría. Solo una vez me ha pasado, le digo, que se metió INSAFORP a una auditoría aquí en clase. Fue horrible eso porque se meten. Y todo el ambiente cambia. Yo me puse súper nerviosa. Los alumnos se ponen como, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Las cámaras apagadas rapidito empiezan a encenderse. Si están pendientes, lo que no. Incluso una vez estaba pasando asistencia. La persona no respondió. Estaba la cámara ahí, pero no respondió. Y me dijo el gestor de INSAFORP. Pero tal persona estaba ahí, pero no contestó la asistencia. Y no tenía cámara encendida. Entonces, ya esa persona después le descontaron su beca probablemente porque era como, aparte que si pierden la beca, no sé si les habían comentado esto, tienen que pagar. Creo, o sea, no sé, si, no les quiero estar dando información falsa porque en los otros grupos sí me ha pasado que si una persona se conectaba del 50%, se daba por entendido que había perdido su beca e iba a pagar el curso. Correcto. ¿Verdad? Sí les dijeron, ¿verdad? Sí, porque por eso mandaron una política a cada WhatsApp y por eso hay varios que Fabiola me comentó que no entraron al grupo porque pusieron no desde ahí. Entonces ya como que de ahí estaban evaluando qué tanto iban a adquirir el compromiso en la beca. Correcto, correcto, exactly.
Ok, thank you. Yo les digo, no es que se vayan a sentir como, Dios mío, ¿verdad? Y esto, pero no, o sea, si usted se conecta, si usted está acá, si usted está, por ejemplo, Hani tiene apagada su cámara, pero ella está participando. Entonces, en el video se nota que ella está aquí. No sé si me voy a entender, no es que ella está allá, dejó el teléfono y ella ya anda lavando los platos y el teléfono está ahí en el cuarto y es, las almohadas están escuchando la clase, ¿verdad? It's different, entonces se nota. Por eso sí que les invito a participar o a tener su cámara encendida, apagada solo con justificación, por favor, porque el video queda. Y el video, yo no sé si ustedes me están viendo en primera vista, que solo me ven a mí cuando estoy hablando, pero yo a ustedes les estoy viendo en cuadro. Todos, todos, todos aquí. Si se toca la nariz, la oreja, tener la mano así, todo. Ok, porque yo les veo a cada todos acá. Exactly. Ok, y así queda, como yo lo tengo, así queda el video de Zoom. Si ustedes se meten a ver el video a la lista de YouTube, ahí está. It's like that. It's there. Ok, bueno, ya mucho bla, bla, bla. And let's go back to the class. Ok. Well, today I have a conversation. Les estaba diciendo, I have a conversation for you. We're going to have conversation practice and vocabulary practice. Esta semana de gramática hemos visto el verb to be y hemos visto un poco de the ABC, the alphabet, and spelling names, deletreo de nombres, something like that. That's what we have been practicing. Okay, this conversation, I don't think we have it. Me dicen si la practicamos. Yo creo que no, ¿verdad? No, we haven't. No. No. Okay, no. Thank you. Now, in this conversation, we're going to practice the contractions of the verb to be. Remember, this is not I am. This is I'm. Okay? I'm. Same here. Now, vamos a practicar these abbreviations as well. Isn't, right? Isn't. Okay, so I'm gonna read the conversation three times. Leo, three times. The first two times, pronunciation. La primera dos veces, pronunciación. Every single word, de cada palabrita. But in the third time, ya vamos con intonation, poniéndole el sentimiento, ¿verdad? No escucharnos todos tan robots. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Eso en realidad se une y dice meet you. Nice to meet you. Two. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No. I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. López. Antes de continuar, quiero explicarles que aquí es thank you, no es thank you. No sé quién les mintió y les dijo que era thank you, but it's incorrect. It's thank you. Tampoco es thank you. Tampoco es thank you. La pronunciación inicial es la lengua en medio de los dientes. Thank you. Thank you. Thank you. Por eso es que se escucha un poco como thank you, but no. Thank you. Thank you. Like that. It's there. Okay? Now, otra cosa que les quiero explicar es Miss, Mrs. and Mr. ¿Saben todas las diferencias? Mr., the MR, es señor. Okay? Okay.
Wait. Okay. So Mr. es señor. Okay. Miss es señorita. Y Mrs. es para una señora casada. Okay. Those are the differences. Mr. Miss. Mrs. Mr. Señor. Miss señorita. Mrs. señora casada. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Yeah? Ok. Ya. Yeah. No. Yes. Ok. Dejo de compartir. Ok, now let's go back to the conversation. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi. Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Porque aquí cambia, esto es Mrs. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you, mira aquí es are, no are, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Ok. Ahora voy con intonation. O sea, con sentimiento. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. You see? Questions? Nope. No questions? Okay, if there are no questions, si no hay preguntas, vamos a hacer práctica. Esto lo tienen en su manual, en la plataforma, está en la page 13, pero si no, no hay problema, simplemente tomen screenshot, we can take a screenshot, y vamos a practicar. Vamos a ir en grupos de 3, solo un grupo va a quedar de 4. Ok, tomen turnos, take turns to practice. Los nombres los pueden cambiar si quieren por sus nombres, it's okay. Ah, pero recortarles, the conversation is two people conversation. Tomen turnos, ahora practica usted, ahora practico yo, I like that. ¿Se comprende? Is that clear? Yeah? Ok. Yes. Perfect. Wow. Let's go. Jer, ¿me podría volver a compartir para unirme a mi classroom, por favor? Okay, es Jacqueline, right? A ver, Jacqueline. La voy a mandar a la 2, pero esa no es su sala, así que no se vaya a unir porque su sala es la 3. Ahí está. Ok. Jamie, ¿le llegó?
Sí. ¿Aceptó ya? Tiene que aceptar para unirse. ¿Se le perdió la invitación? Sí, 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 porque no. Vale, la voy a mandar a la 3, pero no se vaya a unir ahí. Todavía no segunda, no le dé aceptar porque no es ahí. Ahí en la 4 sí dele aceptar. O unirse.
person. Vaya. Entonces, ahora... démosle, Mario. Nosotros. No, 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 no. Íbamos se a dice cambiar, sales person. Ahora Mario conmigo. ¿Me escucharon? Hola, hola. Hola. Hello. Sales person. Sales. Sales person. Sales, exactly. Sales. Sales. Okay, thank you. Thank you, Tisha. Sales. Okay. Ah, sales person. Ya ve, ahí está lo que estaba preguntando. Sales person. Sales person. Ok, ahora con Mario, yo soy Ana y usted es Carlos. Oh, ok. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana? Is she Miss Diana Anderson? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Hello, se dice salesperson, sales. Salesperson. Correct, salesperson. Ok, teacher. Salesperson. Salesperson. Hoy empiezo yo y después va Liki, dale. Ok. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Michelle Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Eso que he marcado ahí se lee Mrs. 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 Yes, Mrs. Es Mrs. como Miss, Mrs. pero Mrs. Mrs. Exactly. Oh, she's Mrs. Diana Aguilar. Diana Aguilar. Mrs. Diana Aguilar. Mrs. Okay. Mrs. El Mrs. que está primero donde dice Miss Diana Andrade, solo es Miss. Uh-huh. El otro es Mrs. Correcto. Okay. Si quiere, hagámoslo nuevamente, Andreita. Bye. Quiero ver. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Vamos a escucharte, Jamie. Hello.
I'm. El domingo pasado. Después de los antojitos. I'm Ana Trujillo. Hi, yeah. Ana. I'm Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she's Mr. Diana Aguilar. She's the manager of the company. And are you the supervisor? No, okay. I am Salesperson. Yep. Lo que marqué ahí, por favor, I'm sorry. Se lee Mrs. 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 ¿Ven lo que marqué? Can Mrs. you see it? Yeah. Yeah. Es Mrs. Ok. Mrs. Miss. Mrs. 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 Yes, exactly. Thank you. Mrs.
Ya veo que les encanta estar en los break rooms. Ya después ni quieren venir. Right. Vamos a ver, ya van a venir en unos 5 segundos tienen. Les encantan esos breaker rooms. Después no quieren venir. Yes. Ok. Escuchaba problemas con lo de Mrs. Recuerden que cuando tenemos MRS, se lee como Mrs. Ok. MRS is Mrs. Esa es una señora casada, ¿verdad? Como ponen el D. That's what it is. Like D. Es porque en Estados Unidos no se ponen el D, el apellido D, sino que eliminan completamente su apellido y se ponen el apellido del esposo. O sea, dejan de ser su apellido y se quitan, a ver, se quitan el propio y se agregan el del esposo. Algunos se lo pueden agregar con un guioncito así. Nah, son cosas raras, ¿verdad? Cosas raras que no, nunca entenderé. Ok. Yo, por ejemplo, yo soy una Mrs. Pero yo me sigo llamando igual. Forever in the life. Muy bonito mi segundo apellido para quitármelo. Ok, let's continue. Pláticas que nadie me preguntó. ¿Qué dice Kirna? Que así debe ser, no quitarnos los apellidos. Pues sí, estamos, pero no vamos a entrar en polémicas. Ok, let's continue. Ok. Aquí estamos, ok. So we have a conversation. Ya saben cómo tenemos las preguntas, like the questions with the verb to be, y esas que son preguntas cerradas, ¿verdad? Que se contestan con un yes o con un no, porque es una pregunta cerrada, es a closed question. Just two answers we can have, okay? Is, for example, we have this one here, says, is she Jessica? Si la respuesta es negativa, entonces sería no. She is not, porque ya tenemos el not por ahí, ¿verdad? No, she is not, ahí está. Y vamos a rectificar, si ella no es Jessica, entonces ¿quién es ella? She is Linda. Exactly, she is Linda. Ay, gracias, te también. Then we have the number two. It says a manager. Y como la pregunta se va a contestar con I, entonces es una pregunta que me están haciendo a mí. Me están preguntando. Are you? Exactly. Good job. Are you a manager? Like that. La persona va a contestar, yes, I am. Exactly. Yes, I am. Now, we're talking about Tomás. Tomás is a boy. So, Tomás is a? He. Exactly. Is he Tomás? Como yo tengo aquí que he y luego me rectifica que José, entonces obviously he is not Tomás, right? So vamos a contestar aquí. No. He, y tenemos un apóstrofe. ¿Qué me indica el apóstrofe ahí? ¿Que solo voy a poner qué? Not. No, 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 me falta el verbo. No, he is not. Con la S, ¿verdad? No. He's not. Ahí estaría así, ¿ve? Porque ya tenemos el apóstrofe only to add the letter S. Ahí, ¿ve? No, he is not. He is José. He is José, exactly. Let's go with the number 4. They, Francisco, and Alan. They, what is the verb to be for they? Are. Exactly. Siempre abrimos con mayúscula, ¿verdad? Are they Francisco and Alan? Yes. They are. They are. Exactly. No, ustedes andan con todo. You, Marcela, and Carla. So we're talking about two people. Okay. And is, what is the verb to be? Are. Exactly. Are you Marcela and Carla?
Y como me están preguntando a mí y otra persona, ¿verdad? Like, no, we are. No, we are. You can say are not o aren't, ¿verdad? Aren't. ¿Recuerdan? Estoy negando, entonces por lo tanto tengo que usar el negative here. No, we aren't. Ok. Y aquí sí voy a poner, porque estoy rectificando quiénes somos, María y Camila, entonces sería. We are. We are, correct. O podemos hacerlo con apóstrofe y decir we're María and Camila, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, perfect. Now, vamos a hacer reading. Les voy a pedir que me lean los examples que ya hicimos. The first example is going to be Mario. Is she Jessica? No, she's not. She's Linda. Thank you very much. Marlene. Are you a manager? Yes, I am. Excellent. Good job. Kirna. Is he Tomás? No, he's not. He is José. Excellent. Bea. Me? Yeah. For? Yeah. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Thank you very much. Jacqueline. Jacqueline, Jamilet, Cuadrón, Hernández. Se me había trabado el teléfono. Ok. Ok. El número 5, ¿verdad? Yeah, number 5. Okay. Are you Marcela and Carla? No. Weren't es ahí? We aren't. We aren't. We aren't. Las siguientes. We are. We are María Camila. Thank you very much. Okay. Thank you. Okay. Thank you guys. Now, here. Tienen que saber, ¿verdad? Eso porque también escuché ese problema, se me olvidó mencionarlo. Y cuando está separado es she is Linda. But when we have it together, va a ser she's Linda. ¿Ok? Tenemos que saber manejar eso de los apóstrofes para no equivocarnos. Entonces es lo mismo que she is que she's. He is, his. We are, we're. They are, they're. ¿Ok? It's different. Así como I am, I'm. It's different. Now, let's continue here. Ok, vamos con los possessive adjectives. Ese es un tema que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? No, antier o ayer. It was mine, your, his, her, it's. Or los posesivos, ¿verdad? Como decir me, tú, su de ella, su de él, su de ellos, nuestro. Ok, so vamos a poner aquí, your teacher's name. ¿Cuál es el nombre de su teacher? Ajá, ¿cómo se acuerdan? ¿Cuál es mi nombre? Diana. Entonces, ¿cómo lo diríamos? Su nombre es Diana. No. His name. Her name is Diana. Okay. Now, your classmate's name. Vamos a ver un classmate por acá. Jenny. Her name is Jenny. Okay. La occupation, vamos a ir con la occupation de Carlos. ¿Cuál es su occupation, Carlos? I am data analyst. Data analyst, ok. So, aquí sería, ¿cuál es el posesivo para él? His.
His occupation is data analyst. Creo que no me equivoco. A classmate's last name, okay. Hicimos dos de her, así que vamos a ir con Mario. What is your last name, Mario? My last name is Martinez. Okay, ¿cuál es el possessive de he, dijimos ya? His. His last name is Martinez. Like that, okay? Yes, now vamos a hacer otra práctica. Esta práctica ya va para ustedes. Vamos a ir a hacer una entrevista. Les voy a hacer el ejemplo de la entrevista que vamos a hacer. Para esto me va a ayudar Jenny. Ok. Yo le voy a preguntar a Jenny y usted me contesta. Ok. So, Jenny, what is your first name? Su primer nombre. What is your first name? My first name is Jenny. Ok. Si yo no sé cómo escribirlo, le pregunto, ¿verdad? How do you spell it? What is your middle name? Segundo nombre. My middle, ¿cómo se dice? Middle. Middle is Elizabeth. Ok. ¿Puede deletrear Elizabeth? Can you spell Elizabeth? Sí, sería I, L, I, C, Z, Z, A, B, I, T, H. ¿Segura que así es? Ay, no, me comí la E. Ajá. Elizabeth. Me dijo I, ¿y sería? I. Exactly. ¿Y sus apellidos? What is your last name? Is Santa María. Okay. What is your occupation? Sería asistente en redes sociales. My occupation is? My occupation is en redes sociales. Social media. ¿Qué me dijo? Redes sociales. ¿Pero qué hace con las redes sociales? ¿Usted es asistente? Asistente. Uh-huh. Ok. Eso sería social media assistant. Like that, I think. What is your boss's name? ¿Cuál es el nombre de su jefe o jefa? Is Carlos Santana. ¿Carlos Santana is your boss? Sí. Okay. Yes. Carlos solo se ríe ahí como, yes, I am. Okay. Where, what is your workplace? ¿Cuál es su lugar de trabajo? ¿Cómo se llama? Is lugar, is en San Marcos. No, pero el lugar, eso, o sea, el lugar donde usted trabaja. Por ejemplo, yo trabajo para Inglés Corporativo. ¿Usted trabaja para? Para Homey, okay. Grupo Homey. Ok, like that. Ok, aquí es workplace. Ahí vamos a preguntar, para que nos sepan ahí bien. Where do you work? Esa va a ser la pregunta en este caso. Where do you work? What is your occupation? What is your boss's name? What is your first name? What is your middle name? And what is your last name? ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? You get it? Yes? Yes. Vaya, voy a borrarles aquí la información para que tomen captura. Take a screenshot para que puedan irla llenando, ¿ok? Now, van a entrevistar así randomly, ¿ok? You're going to interview your classmates like that, randomly, así como random, ¿ok? Si tocan un grupo de cuatro, yo entrevisto a uno, después entrevisto a otro, like that, ¿ok? Para que todos podamos participar. Everybody can participate. Unos sean los entrevistados, otros los entrevistadores. Okay, let's go.
Hello.
Ok. ¿Alguien más? Ahora hay que entrevistar a... Lijani, ¿con quién? Lijani con... ¿Eliseida? Sí, voy. Ok. Vamos. Vaya, Lijani. What for... bueno, primero el nombre, ¿verdad? What's your name? My first name is Eliselda. What's my name? Mister. Recuerde que es your, what is your middle name? What's your name? Middle name. My middle name is Beatriz. Sí, es, ajá. I, no, espéreme. Es S-H-O-P-P-I-N-G. Espéreme. Es. P-P. Ajá. I-G. No, N-G. N-G. Ajá. Assistant. A-S-S. I es. Pero era más fácil la. Ajá, o sea, Mario, workplace. Workplace, Mario, workplace. Oh, Mario, where do you work? No, tampoco. Mario, workplace. Work. Work. No, where do you work? Así es. Where do you work? ¿Dónde where trabajas? Do work? Where do you work? Where do you work? I work in a group of homies.
Hello. No se quieren ir, ¿verdad? You like to be in the class. It's okay. Well, let's go. No nos dimos cuenta de la hora, teacher. Eso es bueno porque significa que están entretenidos practicando. That's good. That's good. Exactly. Porque si están pendientes de la hora todo el tiempo, es como que no están. No están en nada, right? Okay, yeah. Let's go with the last attendance. Wait a second. What is it? Today is Friday. This one. Okay. Okay. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Present. Dayana Michelle Cruz Portillo. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Present. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro. Karen Margot Aguilar Guzmán. I'm here. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Marta Idalia Alvarado Jiménez. Arévalo. I mean. Sorry. Arévalo. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Ok. Present. Eso sería, that will be it for today. Y nos vemos la siguiente semana, on Monday, ok. Pero por favor, seamos puntuales y ya saben los requisitos del INSAFORP, ok. Have a good night and a great weekend. Tengan un buen fin de semana. Night. Night. Bye. Le dije que era un desperdicio de tiempo. No sé nada. No, sí, lo olvidé. Todo y todo. Qué malo. Como si yo no tuviera una vida.
ese chico llamado Ash. Ahora, ¿qué Ash? Todo el tiempo. Siempre nos ha ¿Debitada? Eso, es luz. No todos pueden operar un ciber. Y que oír y sanar. ¿Qué mensaje? Mi familia. No había estado con alguien que no tuviera una circuncisión. Aunque sea hoy. Dios mío. Ya la. ¿Entiendes? Tengo unas pinzas de corte y igual que Abraham, ¿no? Las esterilicé y las cuales iba a decirle a usted la pasta. Voy por un cirujano pasta. Más que violín me paso a jaula. ¿Quién problema tengo? No hay. 30 años de dolor también tiene cama todo el día. El rato está súper deprimido. Ella dijo súper deprimida. Yo que la píldora anticonceptiva la va a sentir de todo. ¿Quiere píldoras anticonceptivas para su síndrome premenstrual? ¿Esto cree? Juzgando por el color de la nariz de tu madre, años convenientemente alojados en sus mangas, diría que es tu problema. Es más un IR que un SPM. Infección respiratoria. Respiramos. Eso no lo creo. También creo que tiene un problema de ella. Ella. Gracias por tu ayuda. Estúpida niña americana. Si quieres la píldora, lo único que debes hacer es ir a cualquier centro de salud de Jersey sola y pedirla. ¿Cuál era tu plan exactamente? ¿Cambiar las píldoras anticonceptivas por descongestionantes sin receta y esperar a que el resfriado de tu madre durara otros 6 años? No. ¿Para tu resfriado? Es para tus ovarios. Supongo que nunca has tenido un infarto. ¿Has tenido algún coágulo? No. En 3 meses necesitarás más. Toma un autobús a una clínica gratuita. No esperes a que tu madre tenga otro resfriado. No es la chica más astuta del barrio, señora. ¿Nadie? Yo siento que tengo que orinar cuando intento... Súbanse los pantalones. ¿Es mi próstata, no? No, no es su próstata. Es herpes. ¿Herpes? Su turno. Si le hace sentir mejor, la mitad de los pacientes que entran en este lugar tienen por vida la entrepierna. No, no es así. Mire, eso es imposible. Llevo casado 20 años. ¿Ha tenido relaciones en esos 20 años? Sí, por supuesto. ¿Ahí se contagió? La única persona con la que he tenido sexo ha sido mi esposa. Lástima. Tómese esto una vez al día. Dígale a su esposa que haga lo mismo. No va a curarlo, pero reducirá la frecuencia de las erupciones. Pero debe haber un error. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Alguno toma clase de guitarra? ¿Tenis? ¿Arte? ¿Actuación? Mi hija va al karate. ¿Por qué? Dele esto al sensei de su hija. Ah, espere. ¿Su esposa juega tenis? Me lo imaginé. No daña estar seguro. Ah, para Miyagi. ¡Papaya! ¿Qué? Tus pechos son acá. ¿Cómo te equivocaste de esa forma? Vienen en caja redonda, no se parecen a los descongestionantes.